Hay hombres que nacen para construir. Hombres fundamentales para entender el desarrollo y el avance de una sociedad. Hombres que a base de tenacidad y de fuerza de voluntad logran vencer todos los retos y sientan las bases para la construcción del mañana. Hombres irreemplazables que durante toda su vida dan lo mejor de sí, con la esperanza y el objetivo de crear un México mejor. Hombres como el ingeniero José María Garza Ponce. José María Garza Ponce pues ha hecho la gran faena de hacer una constructora como esta y además de formar una familia de constructores. Es un ejemplo para todos los que andamos en esta actividad, pues poder crecer el negocio creciendo la familia, integrados ambos. Entonces es un gran ejemplo, es un líder José María Garza Ponce. Realmente la actividad del ingeniero ha tenido mucha importancia. Primero, a nivel de familia. Segundo, a nivel de profesionista. Y tercero, su nivel y capacidad para trabajar inteligentemente en bien de la comunidad. Monterrey, corazón industrial de nuestro país. Cuna de grandes visionarios y de gente emprendedora. Es la tierra que vio nacer a José María Garza Ponce. Desde muy joven, aprendió a salir adelante, superando los retos y las dificultades, y enfrentó con entereza la pérdida de su padre, don José María Garza Guajardo, quien con su ejemplo le enseñó el amor por el trabajo y los valores que forjaron su carácter. La innegable vocación y el deseo de superación lo llevaron a comenzar su carrera en la industria de la construcción desde muy temprana edad. A los 17 años, José María Garza Ponce ya se desempeñaba como tomador de tiempo y supervisor de obra, bajo la tutela del ingeniero J.F. Goodyear, quien se convertiría en su mentor, proporcionándole el ejemplo y la guía que serían fundamentales en la formación profesional del futuro ingeniero Garza Ponce. De este modesto comienzo y de su vocación por servir a la sociedad, nace su amor por la ingeniería. Es así como decide estudiar la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En lo personal es un ejemplo a seguir. Todos sabemos que dentro de las áreas diferentes de la actividad siempre hay líderes, hay gente que destaca a los demás. Y él siempre ha sido un hombre que es un ejemplo para muchos que venimos, que somos un poco más jóvenes que él, ¿verdad? Para continuar a seguirlo, aunque él tiene tantas cualidades que es muy difícil seguirlo al pie de la letra. Él destaca porque su carácter de él con todo el mundo es muy sencillo, es muy inteligente, por eso ha progresado su empresa. Pues es una persona muy trabajadora, pero mucho muy trabajadora, que corresponde precisamente a los valores que tenemos en Nuevo León. Pero en el ingeniero Garza Ponce siempre estuvo presente el trabajo, marcó un estilo de vida en el trabajo. También marcó un estilo de vida en resolver los retos. Siempre yo me sentí muy orgullosa de mi esposo, porque aun cuando empezábamos con bajos recursos y todo, yo sabía que iba a sobresalir, porque él era muy trabajador, le metía muchas ganas al trabajo, no era tonto. El ingeniero Guyar, que tenía mucha experiencia, que él mismo dice que aprendió mucho de él. Muy bien, maestro. Entonces estaba siempre muy agradecido. El ingeniero Guyar lo quería como un hijo. A mí me lo decía. Para mí es un hijo. Hombre de visión. En el año 1966, funda Constructora Garza Ponce, la compañía que al paso de los años se convertiría en una de las empresas constructoras más importantes del país y que marca el origen del primer parque industrial privado de Nuevo León, el Parque Industrial Monterrey, importante proyecto que impulsó el desarrollo industrial del estado. Constructora Garza Ponce es en la actualidad referente de calidad y excelencia a nivel nacional. Una empresa líder cuyas obras están siempre destinadas al mejoramiento de las sociedades, así como el desarrollo y fomento económico para mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos. Siempre comprometido con la calidad y la eficiencia, el ingeniero Garza Ponce ha sabido crear una empresa con los estándares más altos de la industria.
una empresa que día a día logra avances trascendentales en el ramo de la construcción y la ingeniería, cuyo objetivo principal es la satisfacción total y absoluta de sus clientes y de la sociedad. Es un hombre que ha luchado por hacer las cosas bien y creo que ya dejó una escuela, tanto con los amigos como con los competidores, ¿verdad?, de hacer las cosas bien. Hay obras de él por todo Nuevo León y todo México. El ingeniero José María Garza Ponce, deseoso de retribuir a la sociedad y de compartir sus vastos conocimientos, ha practicado la docencia en el Colegio de Bachilleres y en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sembrando la semilla del futuro al preparar a varias generaciones que han aprendido de él un profundo amor por su profesión y por México. Maestro, eso también es muy notable, porque antes los maestros casi no era por honor dar clases. No había ingresos para dar clases, les pagaban básicamente para la gasolina. Cuando yo estudié en la Facultad de Ingeniería Civil en Océano Nuevo León, que también ahí estudió él, los maestros era por honor dar clases. Lo hacían por el hecho de pagarle un poco a la facultad lo que habían dado por ellos. No eran sueldos importantes, casi todos ellos tenían otro trabajo y dedicaban una o dos horas para dar clases a nuevas generaciones. José María Garza Ponce es un hombre de profundos valores que sabe que la familia es la base de la sociedad. Junto a su esposa, doña Norma Treviño Valdés, ha formado una hermosa familia de 6 hijos que ha visto nacer a 21 nietos. En ellos ha inculcado el amor, la responsabilidad social, el valor del trabajo y la importancia de la honestidad. Piensa, razona y actúa. Es la filosofía que el ingeniero Garza Ponce ha transmitido a sus descendientes, demostrando así que los seres humanos exitosos, así como las construcciones, necesitan de cimientos firmes. Mucho recuerdo es que en tiempo de vacaciones llevaba a sus hijos a la obra y me los encargaba a mí, al ingeniero José María, a Enrique, a Adolfo, a Carlos, y ahí me los dejaba todo el día y en la tarde regresaba por ellos. Yo respeto mucho la labor que ha hecho el ingeniero con su familia con respecto al negocio. Es armonioso en lo familiar y en el negocio. Hasta la fecha yo creo que no lo han defraudado, han hecho lo propio y honrando siempre el apellido de su padre. Su valiosa participación en la sociedad ha sido constante, ya que ha fungido como presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, como presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros y ha sido consejero de diversas y prestigiosas empresas e instituciones, tanto públicas como privadas. Ha recibido diversos y merecidos reconocimientos a lo largo de su carrera. Entre ellos destacan el reconocimiento a la excelencia en el desarrollo profesional por parte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Medalla al Mérito Cívico Moisés Sáenz Garza, otorgada por el municipio de Apodaca, y la Presea, Estado de Nuevo León, otorgada solo a aquellos neoleoneses cuya destacada labor en el ámbito empresarial ha trascendido para tener un elevado nivel de beneficio para la sociedad. Es un hombre sumamente apreciado en todos los círculos, no solamente en el profesional, también en el social. Pues es una persona digna de Monterrey, de las que engrandecen, de las que han ayudado a hacer grande el nombre de Monterrey. Que es una cosa que se dice fácil, pero que no cualquiera la consigue. Yo creo que si todos los empresarios fuesen un poquito como es él, el mundo sería distinto. El ingeniero José María Garza Ponce es un mexicano ejemplar y orgulloso neoleonés. Las obras que ha realizado a lo largo de su carrera se han vuelto parte vital del paisaje urbano e íconos de la ciudad. El mercado de Abastos Estrella, el Parque Industrial Monterrey, el Puente Viaducto de la Unidad y la Línea 2 del Metro Monterrey son construcciones que le dan identidad a la región y que reflejan el empuje, el esfuerzo, la modernidad y los valores regios, eje rector de la labor del ingeniero José María Garza Ponce. Compadre Chema, te felicito por este reconocimiento que te están dando. Ingeniero Garza Ponce, me da mucho gusto saludarlo a través de
de este medio. Y agradecerte la amistad que me has brindado, la compañía que me has dado, los consejos que me has brindado. Qué bueno que la sociedad, los gremios premien a sus mejores hombres. Creo que es muy bueno eso. Por ahí dice la frase, en vida, hermano, en vida. Entonces, pues qué bueno que aquí estamos todos para felicitar al ingeniero por ese trabajo constante que ha tenido de toda su vida. Te mereces eso y mucho más. El reconocimiento de haber sido y de seguir siendo un gran empresario en la industria de la construcción. Reciba un caluroso abrazo de todos y cada uno de los empleados que formamos parte del grupo. Estamos muy orgullosos de usted. Y quiero decirle gracias a nombre personal, a nombre de todos los empleados, de todos los obreros, a nombre de todas las empresas que usted ha fundado. Gracias por haber iniciado como una pequeña semilla que hoy es un gran árbol. Simplemente darle gracias a Dios porque te puso en nuestros caminos para que, en cierto sentido, sin decir palabra, nos indicaras cómo comportarnos. Hay hombres que nacen para construir, y José María Garza Ponce ha construido y sigue construyendo hoy una vida y una carrera que trascienden como ejemplo para las generaciones actuales y futuras. José María Garza Ponce, orgullo de la ingeniería, orgullo de México.